El plazo del concurso público internacional para la recepción y apertura de ofertas de la contratación de la fiscalización de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja en su primera etapa se cumplirá hasta el 13 de diciembre. Es así que el próximo 13 de diciembre a las 16 horas eh, vence el plazo para que las empresas interesadas en este concurso internacional presenten sus ofertas. Igualmente, el día 13 a las 17 horas se hará la apertura en un acto público que estará presidido por el alcalde de la ciudad en el Salón de los Alcaldes. Eh, igualmente, de acuerdo al cronograma, el mismo día 13, a partir de las 17 horas 30, se inicia el periodo de evaluación de las ofertas presentadas. El director del proyecto, Enrique García, informa que las asociaciones, consorcios, consultoras nacionales o extranjeras e interesados en general pueden obtener mayor información sobre los requerimientos en ofertas técnicas y económicas en la página electrónica www.loja.gov.es y tem convocatorias. En los términos de referencia y en los pliegos del concurso público internacional constan todos los requerimientos que tiene que presentar las empresas que participen en este concurso, desde la parte técnica, desde la parte de manejo de personal, equipos mínimos, eh, todo lo que es especificaciones de su trabajo a desarrollar, los compromisos correspondientes, así como el cumplir con los eh, eh, requisitos indispensables en cuanto a índices financieros, que es una exigencia expresamente requerida por CAF. Recalcó que el plazo estimado para la finalización de la obra comprende 18 meses a partir de la firma del contrato, tiempo que esperamos eh, que la empresa, el consorcio constructor de la obra, lo reduzca eh, a un plazo menor en función de los realizado realizados en ese sentido. El día miércoles en la mañana está ya llegando un equipo de técnicos de la empresa constructora que ya vienen a hacer los trabajos iniciales con la finalidad de ya eh, eh, arrancar con estos trabajos definitivamente. Los diseños se estiman para 25 años en una población de 254 mil habitantes.